y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Y bueno, ha llegado el momento de completar la última de las misiones, digo yo, de esta gran aventura en lo más profundo del mar de antaño olvidado. Y bueno, en esta especie de Atlantis ha llegado el momento de enfrentar a Boetsio. Y aquí estamos en un directo, más de 200 personitas, gente, os quiero muchísimo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Aquí tenemos el gran final con Requiem, la última parte de esta saguita. Y la verdad que me ha gustado bastante, pero yo algo me dice que vamos a meternos por fin en el Palacio Dorado. Y bueno, tengo que rescatar todavía melodías que entiendo que estarán perdidas por el mar y habrá que ir cogiendo, ¿vale? Así que habrá que buscarlas. Pero primero, vamos a activar esto. Hemos restaurado las vías, así que a ver qué pasa. Ahí viene el agua, wow. Qué bonito. Qué bonito. Esto mola, mola muchísimo, es como un arpa, ¿eh? Buen guiño, buen guiño. Vale, esto está. ¿Y ahora qué? Que corta en reluciente, igual que el de hace miles de años. Bueno, ha llegado el momento. Tal y como ocurrió cuando la melodía de ese tipo influyó por toda la tierra, las puertas del Palacio Dorado se abrirán cuando hagan sonar su música. Ya puedo escuchar esa hermosa melodía. Josh, Paimon, toquemos juntos. Luego podrán entrar en el Palacio Dorado. Bien, pues vamos a tocar. ¿Vale? Melodía. Qué bonita la melodía, ¿no? Me flipa, me flipa. Está muy chula esta de las escenas. El tema es, esto probablemente te haga un copy que flipes, pero bueno. Qué bonito, tío. Es que se lo curran un mogollón, tío. No hay otra, o sea, no hay otra. Es Genshin currada sin partida, tío. La verdad que estas últimas actualizaciones me están gustando mucho, ¿eh? O sea, son muy bonitas. Y, jope, o sea, estas pequeñas escenas están bastante, bastante epicardas. Entiendo que se viene el momento de entrar ahí dentro. Así que ya hemos tocado la música, lo hemos activado todo, ¿no? Pues vamos para adentro y a ver qué pasa. Rompemos la barrera, rompemos la brecha y nos vamos para adentro. ¿Vale? Cruzamos las puertas del Palacio Dorado, gente, se viene el gran final. Paimon dice, lo que nos ha costado entrar, pues sí, la verdad que ha costado, pero hemos llegado, gente. Toca acabar con Boetsio. Este lugar me resulta familiar. Vamos a ver. Vale, aquí tenemos un hidróculo, ¿no? Buah, esto me mola mucho, ¿eh? Está bonito. A ver. Vamos a hacer la de subir a la pared, ¿no? Y de aquí, ¡oh! Adiós. Cogidito bien. Mirador. Vale, esto lo hemos visto en las escenas, pero ahora por fin estamos aquí, gente. Escoria insistente.
¿Repararon las aerolíneas doradas para celebrar mi nacimiento como dios de antaño? ¡Hola! Aquí está Boezio, en todo su esplendor, chavales. Venimos a silenciar tu serenata. ¡Devuélvenos a Oz! Ah, aquí está Oz. ¿Oz? Confíen en mí. ¡Arr! Combate. Este es el nuevo boss que ya he derrotado fuera de esto, así que ya sabéis cómo va un poco. Pero bueno, tiene el tema de la serenata, ¿no? Entiendo. ¡Pero Ezio! Se han unido, él tiene la serenata y ahora usará su poder para intentar reventarse a unos que me sellan. Así que... cuidadito con los ataques. Mete bastante, poca broma. Ahí está, le dejamos un poquito KO. Ahora venimos por aquí y vamos a intentar cargar. No he podido cargar bien. Vale, ahí está, fuera. Boezio, prepárate que te viene la buena. Ahí está. Se está curando. ¿Qué? Cómo mola el diseño de este pavo, ¿eh? ¿Por qué no pudo controlar este cuerpo? Casiodoro, has sido tú. Por fin te tengo, Boezio. Todas tus voluntades, como la Phobos, están aquí en vez... Esta vez no escaparás. Vale, pues parece que aquí está. ¡No! Se acaba de clavar la espada dentro. Ok. Se vuelve locura esto. ¡Wow! Tremenda escena la que nos están mostrando, ¿eh? Ah, así que aceptaste participar en mi plan solo para hacerme bajar la guardia y para traicionarme una vez más a mi Yarmuria. Nuestra pobre gente ha estado encerrada en las profundidades del agua y ha sufrido durante milenios. Pero has destruido nuestra gran causa. Has acabado con nuestra única esperanza. Por esa vulgar gente de la superficie. Bueno, es lo que hay, ¿no? Las cosas como son. Esto es el momento tocho, así que vamos a ver qué pasa. Casiodoro dice, claro, si nunca quisimos aceptar el juicio de fortuna, mucho menos queríamos convertirnos en tus esclavos. Cuando la Phobos se fragmentó, la gente debería haber podido ser libre. De no haber sido por tus mentiras, su pesadilla habría terminado hace mucho tiempo. Yarmuria no ha caído con la guía de Phobos. Volverá a levantarse. En esta piedra y este orotán tenaces pueden producir una gran estruendo al golpearlos. Sin embargo, sin agua y sin tierra, los humanos no pueden sobrevivir. Por muy grandioso que sea un poder, su existencia no tiene ningún sentido si solo se usa para menoscabar el valor de la vida. Ahí la ha dado a Boezio en toda la cara, ¿no? Bueno, aquí habla de que todos los remurianos fueron antes humanos. Y creo que en este momento es cuando Boezio sintió el verdadero terror, ¿no? Bueno. Ahora es el momento, ¿vale? Parece que ahora se viene el boss. Ahora ya podremos derrotarlo, entiendo. Así que vamos allá con Xiao. Tira la última, ¿no? Sí. Yo soy. No pasa nada. Tenemos también aquí a Yun. Ya lo podemos. Tenemos de tranqui. Y el buen tiraco. Vuelve a sacar todo su poder. Pero nosotros le estamos reventando, ¿eh? ¿Ok? Adiós. ¿Y esto? ¿Qué está pasando? Paimon está mareada. ¡Casiodoro! Dios, Paimon. No pensé que fueran a conocerme con este aspecto. ¿Os? No nos la quieren jugar ahora. ¿Ustedes también lo ven? Es la persona que hay tras la ilusión de Boezio. ¡Me descubriste! ¿El arpa? ¿El auténtico Boezio es el arpa? La unión de todas las almas. ¡La Phobos! Vale.
Sibila. ¡Hala! De lo de las leyendas de Fontaine. ¿Qué dices? Esto conecta muchas cosas, ¿eh? Claro, es que es lo que digo, enlaza con cosas que tienen que ver, que cosas que vimos cuando lo de la cruz de Narciso, madre mía, está muy, muy bien hilado. Esto es un despropósito. Madre mía. Revelaciones. Lo devoró. O sea, Boetius al final tampoco era tan malo. Qué locura, qué cambio de... ¡Qué plot twist! Esto no me lo esperaba. Pero... ¿Tengo que destruirlos? Vale. Creo que podía elegir, ¿no? Os Casiodoro. Me da pena, ¿eh? Pero... Vale. Pues nada. Parece que esto es el final, pero no tiene sentido. Algunas cosas, o sea, aquí tiene que haber algo más. Aquí está el gato, ¿eh? ¡Miau! ¿Te vienes con nosotros? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Aquí a nivel superior. ¿Va a tener atril? ¿Qué está pasando aquí, tío? A ver, ¿qué es esto? Vale, aquí lo primero tenemos un bonito hidróculo. Y ahora, aquí tenemos el TP. Aquí tenemos... cositas guays. Quiere que vayamos al atril.
seguimos a Casiodoro. Esto parece el gran final, ¿eh? Ahí está nuestro amigo. ¡Miau! Osifuz. Grandullón, Estila. ¿Casiodoro? Dice que ya no percibe su olor. Ha vuelto al cuerpo de piedra. Casiodoro ya no está aquí. Todos han desaparecido. Le explicamos todo lo que ha pasado a Estila y... ahora tenemos aquí a nuestro gatito, ¿no? Bueno. ¡Miau! Paimon le mola. Bueno, hemos derrotado al Beoko y que Casiodoro ha podido cumplir su deseo. Dice que seguro que su alma está junto a sus compatriotas. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Dice que acabarán convirtiéndose en un torrente, pues la vida es como una corriente de agua que fluye cíclicamente. Bien, comencemos. Toquen la última serenata, el último requiem, ¿vale? Entiendo que ahora aprenderemos la... una nueva, ¿no? Aquí de esto, a ver. Comenzar actuación. X. Es un QTE, entiendo, ¿no? Qué bonito. Me recuerda mucho esto a lo del final, a lo que vemos ahí cuando las notas. A ver. Al lío. Vale, ahí hay una nota, ¿no? Que esa creo que se activa. Y a ver qué pasa aquí. Es muy bonito, ¿eh? Todo el tema este. Fijaos las lucecitas. X, 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 X. Ahí está, todo activo. Ahí estamos. La buena melodía que hemos tocado, gente. Y aquí, ojo, que aún parece que parecen más cositas. Tenemos aquí el ave. ¡Wow! Qué bonita la escena, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención esto. Es muy bonita la música y lo que estamos viendo. Ahí está. Los pajaritos siguen al pájaro este más grande. Se rompen los sellos y yo creo que aquí se abre la puerta, ¿no? ¡Wow! Bueno, pues lo que os digo, maravillas de Genshin. Está muy currada esta escena. Y ahí está nuestro amiguito que dice, ¡ey! ¿Cómo va todo por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y esto qué hace? Salen de la nación bajo el agua a través de una corriente oceánica formada por un sinfín de almas, ¿vale? Entiendo que volvemos a Petricor y ahora habremos salvado la situación. Ahí está nuestro amiguito. Así que vamos a ver qué... ¡Oh, qué bonito! Y sí, esto es Petricor, chavales. Parece que sus gentes vuelven a tener el libre albedrío. Así que podemos decirlo, pero esta aventura parece que por fin llega a su final, aunque, a ver, estamos en Petricor, sí, pero no hemos conseguido todas las melodías, ¿no? Aquí hemos desbloqueado una, nos faltan dos. A ver. Vale, la pregunta del millón es... el viaje del héroe y el día de la ira, ¿no? ¿Vale?
Parece que las almas ya están atrapadas en el fondo del mar. Y la gente de Petricor habrá vuelto a la normalidad, ¿sí? Gracias por terminar la serenata y por cumplir el deseo que ha perdurado durante milenios, dice Stila. Y gracias en mi nombre y el de Remo a todas las personas que protegen la paz en el mundo. ¡Miau! Ahora es Osifuz. Este gatito. Bueno. Parece que ha nacido un nuevo y auténtico dragón. Va a hablar con Neuvillette, ojo. Él quiere nadar un poquito, así que nada. Quizás más tarde, lo que os digo, vaya a ver a Neuvillette y tengamos una nueva legendaria. Podría estar guay. Pero está la cosa bien, ¿eh? O sea, es lo que os digo. Me ha molado muchísimo. Parece que es el momento de la despedida con Stila. Así que nada. Bueno. Se ha preocupado por nosotros. Gracias, tío. Me lo paso bien. Adiós, grandullón. Volveremos a vernos. Vale. Stila se marcha con el romper de las olas. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Dice Paimon. Eso, que teníamos que hablar con Es, ¿no? Vale. Dice que de momento tenemos que volver a Petricor. Entiendo que esto, cánticos armónicos, ha terminado, ¿no? O sea, ya esto estaría. Y ahora hay que hablar con Est. ¿No? Vamos un momentito, dame un segundo. El mirador. Si no me equivoco. Nos falta un hidróculo para subirla al 9. Vamos bien. Vale, por aquí hay cofrecito, así que vamos a venir y vamos a cogerlo. Me ha flipado todo esto, está guay. Aquí tenemos un ejército de Illichurlios. Hola, Illichurlios. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Sí, es uno que se le! ¡Bravo! Un poquito de fuego por aquí y el cofrecito es nuestro. Vale, dame un segundito. Vale. Perdóname el segundito de este, gente. Lo que os digo es que estoy con lo de la operación y... Locurón. Me han dicho... me estaban reconfirmando la cita, por si acaso, ¿no? Pero que me ha costado que me den una cita. Luego te dicen, tío, acuérdate de que... No, obviamente que me acuerdo. Bueno, volviendo al tema, que se me va. Vamos a ver. Entiendo que ahora en Petricor quizás haya misiones secundarias o algo así. No lo sé, ¿vale? No sabemos nada de Est. Entiendo que puede ser el final. Vamos a preguntar, vamos a ver. Luego me vuelvo a lo de abajo. A lo mejor inician una nueva misión, es que no lo sé. Pero bueno, es lo que os digo. O sea, lo importante es que hemos ayudado a una aldea. Eso es lo que nos llena de holgorio, como siempre. Así que, a Leo. Melodía hermosa. Vale. ¿Y esto dónde estaba, tío? Aquí. ¡Ey! Ya estamos de vuelta, Est. Somos Josh y Paimon, ¿no me reconoces? Bueno, estabas en un sueño, pero bueno. Tal vez sí, eso no importa. Bueno, todo el mundo está bien, ¿no? Lo es compañero nuestro, se une al equipo.
Pues nada, parece que le hemos dado destino a... a Ossifus, ¿no? Nada. Pues nada, esta es tu casa y miau. Perfecto. El gato original antes de ser poseído, digo yo, ¿no? Ossifus de Ossifus y ya está. Vamos a lo básico. No queremos comernos la cabeza, chat. Vamos a ver. Aquí tiene su casita, podrá ver y podemos venir a jugar con él, lo cual pues mola bastante, está guay. Vale, esto nos da 20 protogenitas ahí bonitas y extras, pero es lo que os digo, quedan muchas cosas por ver u hacer, así que habrá que descubrirlas. El tema es que la melodía de la que hemos visto y tal, bueno, aquí está Marta que dice, no voy a acercarse a él. ¿Quién eres? Marta la dueña, ¿no? Vale, Giovanni. Aquí nos hablan mucho del tal Giovanni este, aquí está Tiogopolo, ahora todo el mundo ya entiendo que está bien. Así que lo suyo sería investigar un poquito más el tema de la serenata, bros. O sea, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? ¿Aquí hay algo? Esta es la cueva en la que ya estuvimos, claro. Vale, esto... aquí ya hemos estado. Aquí estaba una de las partituras, la primera de ellas. Y nos vinimos aquí. Claro, el tema es que deberemos de encontrar sí o sí las otras partituras. O sea, el tema es ese. ¿Dónde están? No tenemos ni idea, pero habrá que buscarlas. Creo que nos faltan dos, así que igual que hemos encontrado una en lo profundo de los mares, deberíamos de explorar ahora un poquito las zonas a ver dónde pueden estar. Creo que es un poquito nuestro objetivo en estos momentos, así que habrá que ver hacia dónde nos lleva todo esto. Podemos ahora hacer muchísimas cosas, la verdad que me ha gustado mucho todas las opciones que hemos podido ir viendo. Y no sé vosotros, pero ahora lo que os digo, si hay que buscar cosas, se buscan y es importante. Entiendo que todavía también está el misterio este del libro, así que aquí en el castillo apagado necesitamos un libro, un documento o algo para poder avanzar también. Todo esto habrá que descubrirlo. No tenemos el grimorio, acordaros. Hay que conseguir el grimorio, como sea. Aquí no hay nada, aquí ya estuvimos. Es que es lo que digo, no sé. ¿Dónde puede haber un libro de estos? No tengo ni idea, pero habría que explorar un poquito estas zonas. A ver si en alguna hay algo, pero es que, claro, esto es enorme. Vale. Vale, esto es importante. Aquí hay artefactos marcados en un mapa, ¿no? Pero yo creo que por aquí no está, no hay nada más. Claro, esto, si no tenemos el libro, de momento no se puede hacer nada. Entonces ahí habrá que avanzar y buscar el libro o lo que sea. Entonces, por aquí el tema es, esto de aquí es el castillo apagado, ¿vale? Entiendo que nuestro objetivo ahora mismo es... mar de antaño. Aquí es donde deberíamos de buscar, se supone que cavernas o lo que sea, que nos pueda faltar, digo yo. O sea, no hay otra.
Vamos a probar a explorar un poquito aquí, a ver si hay más cuevas. Y a ver qué pasa. Ok, pues estamos aquí al lado del TP, así que nada, vamos a investigar un poquito por aquí, a ver qué encontramos. A ver, aquí había una zona que no he explorado apenas, ¿no? Que es esta de por aquí. A ver qué es esto, aquí tenemos musiquitas, ¿no? Para tocar. A ver, vamos a hacer una prueba. Uno. No creo que sea esto, ¿no? Pero es que no veo dónde está la marca. O sea, veo que hay una estrella, ¿no? Aquí no hay nada. Y aquí hay dos. No sé si eso tenga que ver. Debería haber algo por aquí que nos indique cómo va esto, ¿vale? O sea. Pero no lo estoy viendo. Pero bueno, aquí parece que hay una cueva. Y por aquí a ver qué hay. No sé dónde nos lleva esto. Pero bueno. Creo que nos lleva al final del mapa, ¿no? Sí. Esto es por donde vinimos. Ahí habrá que descubrir algo, pero no es donde buscamos. Yo creo que, a ver, la serenata que nos falta debería de estar por aquí. Vamos a ver. Vale, esto aquí no estaba, ¿no? Vale, aquí no hemos estado, así que vamos a inspeccionar esto bien. Vale, vamos allá, quitamos la armadura y nos vamos reventando aquí. Ahí está, uno que cae. Y seguimos con el otro, le hacemos un poquito el dash y al lío, se lo revienta todo. Curamos. Tenemos cofre y ok, hay una cosa que no me ha quedado clara y es que ahí había un hidróculo. O lo he flipado. Sí, sí que lo hay. A verlo, lo hay. Vale, venimos aquí. Ahí está, lo cogemos y al lío. Y con este tenemos un nivel más de la estatua, chavales. La cosa va bien, va bien. Pero bueno, aquí lo que os digo, yo me da a mí que este tiene que ser uno de los lugares donde sí o sí encontremos. Aparte de un hidróculo nuevo, tenemos un nuevo TP, o sea, zona nueva. Y aquí tiene que haber algo para hacer, ¿eh? Vale. Y dominará de mar a mar, vale. Tiene pinta de que aquí va a haber un boss o algo. Estatua sin nombre. ¿Cómo es que...? Vale. ¿Una legión? ¿Aún hay dragartos aquí? Vale. Llévame allí. Vale, hay que derrotar a los enemigos, ¿no? Vamos allá.
Hay un poquito de fuego por aquí. Vale, un dragón menos. Ahora vamos a por el otro. Un poquito por aquí y ahora lío. Vale, más dragartos. Vamos allá. Vale, entiendo que simplemente hay que pillar aquí dragartitos, ¿no? Hasta que lo tengamos un poquito hecho. Vamos a congelar, vamos a ver. Pide, ya tenemos un 55%, así que entiendo que esto va fácil. Vamos a lío. ¡Oh, yeah! Ahí está, la bonificación la tenemos casi lista, así que vamos a buscar. ¡Epa! Ah, es que me quedo enganchado con las paredes. Pobre Xiao, se queda que no puede hacer nada, tío. Es lo que hay. Vamos un poquito por aquí con fuegocito de lluvia. Esquivamos y al otro. ¡Al agua! Al agua, dragartos. Uno, dos. Cardamos. Oh, no, no, ha quitado uno. Vale, ahí está. Ya leo. Uno por aquí. Dos por aquí. Tres. Vale, uno menos. Nos queda otro, entiendo. Derrotado a los enemigos. Vale, esto, ahora estos son bastante más fáciles. Más. Hay que reventarnos los. Ahí está. Vale, y ahora viene el jefe, ¿no? ¿Cómo mola esto? Vale. Me ha sorprendido. ¡Ah! Vale. Oh, me han quitado la. Claro. Vale, estos son los que entiendo que hay que reventarnos a la vez, ¿no? Para que todos hagan guay, así que vamos allá. Activamos la habilidad. Cuidadito, ¿eh? Esto hace daño. Hay que bajárnoslos todo lo que podamos. Recordad que estos enemigos tenéis que intentar reventar a los dos cerca, uno cerca del otro, porque si no, la van a llegar. Así que tened en cuenta eso para intentar igualar al menos las vidas que les quiten. Allá vamos, vamos por aquí. Saltamos hacia por un lado, boom. Curamos. Vale, están otra vez los dos ahí un poquito tocados, así que volvemos a centrarnos en uno. De nuevo, Xiao, pam, 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 un poquito por aquí, un poquito por allá. Ahí vamos otra vez. Cambiamos a Jin. Cambiamos a Eula. Si nos quitan la habilidad, que sea de Eula, pero ahora Xiao arrasa con él. Ahí está, uno, dos, tres, uno menos, ya leo. Desafío completado, jefe derrotado, y a ver qué pasa aquí. Se abre la puerta, ¿no? Bien. ¡Toma ya! Esto ha estado bien, ha estado bien. Entiendo que ahí abajo tiene que haber otra melodía, seguro, pero bueno. Para cosas seguras, en este caso hay otras que hablar. Y una de ellas es venir aquí arriba. Tenemos que hablar con este hombre, nos lo dijo, ¿eh? Ok, pero primero... A ver, déjame que suba a tu cabeza, amigo. ¡Epa! Vale. Lo he superado. Investigar. Vale. Inscripción misteriosa. Ah, vale, o sea, ahora lo podemos de, lo podemos repetir el desafío, me mola. Vale, ¿y esto aquí qué es? A coger esferitas. Esto probablemente nos lleve al hidróculo que hay ahí arriba, ¿no? Digo yo. Lo bueno es que hemos abierto esa cueva y algo me dice que ahí está nuestro objetivo. Ya os lo voy avisando. Y luego las ganas que tengo de lo del palacio de investigarlo, tío. O sea, es que, wow. Ahí está, boom. Que me caigo y la lío, que me caigo y la lío, tío. Espera, espera. Ah, ahí vamos, boom. Al tío. 21, 20, vamos, de sobra. Lo tenemos. Venimos por aquí y al tío. Cogemos el cofre, venimos y ahora sí, vamos a investigar esa puerta que hemos abierto. Porque algo me dice que si hay algún tesoro por aquí, tiene que estar ahí dentro. Así que vamos allá. Ha estado bien estas sencillas.
Buah, chaval. No te decía yo. Aquí está. ¿Vale? Espérate, la que me falta esta. ¡No fastidies! ¿En serio? Lo acabo de leer ahora. A ver, lleváis un ratito diciéndome por el chat. Yo no me entero, ¿vale? De estas cosas. Que, por lo visto, antes de entrar en el mar de antaño, ¿no? Está... a ver, es que no lo sé, gente. O sea, me acabo de quedar loco con lo que me acabáis de decir. Voy a probar. Me están diciendo en el chat que la que me falta la tengo, que es lo de la prueba hasta que hicimos en el refugio, ¿en serio? Me voy a sentir un poco... what the... No la cogí, vale. Me está diciendo que no la cogí, vamos a ver. Castillo apagado, dame un segundito. Esto puede reventarme mucho la cabeza. Ah, pues... pues os doy la razón. Ahí está. Vale, tenía razón. Y sí, efectivamente, ahora ya estarían todas. Vale, vamos a ver esto. Entiendo que ahora podemos reproducir todo, ¿no? Tocar. Entonces ahora va esto. Ahora esto, ¿no? Entiendo. Esto es la historia de la serenata, entiendo. Lo hemos conseguido, gente, lo hemos conseguido. O sea, la cosa ha ido bien, ha ido guay. Estamos felices, Genshin avanza impasiblemente hacia el final, así que esto es good. Y bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Faltan... No falta la nota. Es porque la han dividido en dos sectores y ya está. ¡Bárbaros! ¿Vale? Aquí está el juicio de Sibila. Y aquí estaría el final de todo. Y sí, tengo un drift que flipáis, las cosas como son. Y con esto, gente, creo que hemos terminado el Requiem. Lo hemos conseguido, hemos completado todo lo que tenía que ver con esta aventurita. Y bueno, espero que os haya gustado. Yo obviamente que vamos a continuar con el directo, porque lo siguiente que quiero hacer un vídeo, en este caso junto a vosotros, es con el tema de los grimorios. Así que... tengo que ver dónde se consiguen, tengo que averiguarlo y qué mejor que con todos vosotros intentar eso para un próximo vídeo de Genshin. De momento aquí hemos terminado la saga esta principal, tenemos las buenas recompensas. Y qué queréis que os diga, la verdad que creo que hay cosas que aún están por descubrirse, así que tenemos que aprovechar al máximo esta gran aventura en Genshin Impact. Y tenemos un montón de contenido por traer, así que lo que os digo, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Como siempre, por favor, si os ha molado, dejad el buen like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
hidden fake, it's all.